Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí les presento a Godínez, que me lo estuvieron pidiendo. Ya es el último personaje que vamos a hacer de la vecindad aquí por el canal. Por ahí les tengo algo ya hecho, a ver si les gusta. Al final del video se los pongo para que lo vean. ¿Cuál va a ser el próximo video? Y como les decía, es Godínez. Y para tejer a Godínez, ocupé este verde, que es no lo encontré en la carta de colores, este color, pero viene como verde hoja. No sé por qué no venga en la carta de colores. El gris, bueno, es color acero, pero parece gris. Es el número 94. Este amarillo es el 04. Este azul que trae su chorcito viene con el número 65. El color carne que viene con el número 20. Y el color café para su pelo que viene con el número 28. Por eso de este no les dije número porque no lo trae la carta de colores. Pero bueno, más o menos. Ah, y blanco, que es el 01. Necesitamos blanco porque así venía en la foto. Que no se me hace que combine, pero pues así estaba, así lo hice, amigas. Ok, entonces son los colores que necesitamos. Dos botoncitos. Hilo para bordar su carita. ¿Qué más? Sería todo. Entonces empezamos, amigas, haciendo a Godínez. Se me pasó a decirles a esas amigas lo que van a ir tejiendo, que no se lo voy a poner aquí en el canal. Va a ser para la gorra, igual que la cabeza, hasta la vuelta número 10. Todo aquí, los aumentos y todo igual hasta la vuelta número 10. Las piernitas las van a hacer en color gris hasta la 4, la 5, 6 y 7 me parece que son. Bueno, hasta la 4. Las demás lo hacen ya en color blanco. Son 1, 2, 3, 4. Sí. Lo demás ya lo hacen en color blanco. Y aquí si quieren tejerlo en rondas porque miren cómo se ve. Pero es que tan chiquito a veces me da como flojerita. Y las manitas en color piel y luego en color verde. Estas son las tres cosas que van a empezar a tejer. Y sobre todo la carita. Se me andaba olvidando. La carita, y ya ven que en la carita terminamos con 6 puntos. Le vamos a hacer como le hemos estado haciendo. Vamos a hacer en color piel 6 aumentos en la primera vuelta del cuerpo, que tendremos 12 puntos. En la vuelta número 2 cambiamos a color verde y vamos a hacer un punto bajo. Y enseguida un aumento. Lo repetimos alrededor de la vuelta, un punto bajo, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta número 3, amigas, vamos a hacer un punto en cada punto, pero por la hebra de atrás. Yo nunca les digo blo o flo, digo pues yo hablo español. Yo siempre les digo la hebra de atrás o la hebra de adelante. Ok, amigas, entonces hacemos un punto en cada punto de los 18 por la hebra de atrás. La vuelta número 4, vamos a hacer ya tomando el punto completo. Vamos a hacer un punto. Enseguida otro, son dos puntos bajos y enseguida un aumento,
Seguimos haciendo esto alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta terminaremos con 24 puntos. La vuelta 5, dejen un punto en cada punto de los 24. En la vuelta número 6, hacemos un punto, dos y tres. Enseguida un aumento. Repetimos alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 7, 8 y 9, tejemos un punto en cada punto de los 30. Ya que terminamos la vuelta número 9, cortamos el hilo y vamos a tomar la hebra que tenemos aquí por la parte de atrás. Colocamos ahí el hilo verde. Vamos a tejer un punto y una cadena y ahí mismo hacemos un medio punto alto y vamos a hacer 7 medios puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacemos un aumento de punto alto. Dos cadenas y en el siguiente punto hacemos un deslizado, dos cadenas y en el siguiente punto hacemos dos puntos altos, y nos vamos tejiendo hasta terminar la vuelta con medios puntos altos, uno en cada punto. Y así quedaría el cuello de la playera de Godínez. Seguimos tejiendo medios puntos altos hasta terminar. Las que lo estén trabajando en rondas, amigas, en el último punto de la vuelta 9, cierran el punto con ese color, con el color azul que es el que sigue, que vamos a trabajar. Hacemos una cadena. Y ahora nos vamos tejiendo los 30 puntos bajos por la hebra de atrás. Un punto en cada punto. Enseguida de esta vuelta número 10, por la hebra de atrás, vamos a tejer de la 11 a la 13, 30 puntos bajos en cada vuelta. En la vuelta número 14 vamos a tejer 15 puntos bajos, que yo aquí ya los tejí, amigas, y cerramos como le hemos hecho en los otros trabajos. Cerramos en el primer punto con un deslizado o si están haciéndolo en espiral, hacen directo el punto. Y ahora vamos a tejer la vuelta 15 y 16, 15 puntos en cada vuelta. Esta es la 15 y la 16, 15 puntos en cada piernita.
Enseguida, amigas, tomamos la hebra que está por fuera y vamos a hacer deslizados en todo alrededor hasta terminar la vuelta. Enseguida, amigas, contamos de aquí de la orilla 1, 2, 3, 4 y en el 5, la cadenita 5, vamos a hacer 8 puntos bajos durante 3 o 4 vueltas según vean ustedes hasta donde quieren el peto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que vean que les quede centrado. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Giramos, amigas, y no hacemos cadenita para subir, sino ahí mismo empezamos a hacer la segunda vuelta. Y les digo, hacemos 3 o 4 vueltas según les guste de alto el peto. El peto de acá tiene 4 vueltas. Amigas, yo le hice 4 vueltas. Después, donde terminé, tejí 14 cadenas y se las puse 4 puntos para acá y puse el deslizado. Y aquí, amigas, hacen un deslizado, lo ponen aquí en el último punto, tejen 14 cadenas y igualmente se lo ponen acá 1, 2, 3, 4 y ahí se lo ponen con un deslizado y esconden las hebras. ¿Ok, amigas? Amigas, ya que han terminado de... Ahí le quedó acá mal. De los tirantitos y de esconder hebras y todo, le ponen sus botoncitos. Aquí es otro azul. Estos botoncitos los compro con azul alvarado, igual que las plaquitas de hecho a mano. Ya saben que abajo en la cajita de comentarios les dejo los links del grupo donde pueden publicar sus trabajos, de la página de promoción, en Instagram, que a veces ahí subo los trabajos primero que en los otros dos grupos, el link de azul, de Facebook, solo vende para la República Mexicana. Ahí les dejo el link en donde pueden encontrar estas plaquitas, estos botones, las hilazas con las que trabajamos y muchas cosas más. ¿Ok, amigas? Entonces vamos a seguir con el gorrito. Ah, les decía que le ponen sus bracitos y sus piernitas ya para nada más que quede lo de la parte de arriba. Entonces, ya que tienen este gorrito hasta la vuelta número 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí. Vamos a tejer lo que es la visera. Ay, 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 no encuentro la punta. La punta del hilo. Ahí voy, amigas, ahí voy. Ya. Un poco. A ver. Porque se me va a enredar más de lo que ya está. Entonces lo ponemos por la mitad. Yo aquí le puse 12 puntos, pero siento que son muchos, amigas. Le voy a poner 10, pero el que más les guste a ustedes. De 10 o de 12.
Entonces tomamos el hilo amarillo, hacemos un nudo deslizado, como les decía, lo ponemos por la mitad y contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y por la hebra delantera vamos a tejer los 10 puntos. Los 10 puntos bajos para empezar a hacer la visera. Hacemos una cadena. Ahí mismo hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ver cuántas vueltas le hice. Son 1, 2, 3, 4, 5. Hacen 5 vueltas, amigas. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Hacen 5 vueltas con 10 puntos. Y las últimas 2 le hacen una disminución de un lado y otra disminución de otro lado. En la siguiente vuelta igual, una disminución al inicio y una disminución al final. Serían 5, 7 vueltas. Y en las últimas 2, disminución en la orilla y en el inicio. Ok, amigas, entonces empezamos a hacer la visera. Terminando de hacer la visera, colocamos aquí en el primer punto, bueno, aquí, el hilo en color amarillo. Y vamos a hacer punto bajo alrededor de la visera. Nos vamos a ir haciendo así, punto bajo. Por todo alrededor. De esta manera, amigas. Y así quedaría ya terminada su gorrita. Y esto ya saben que va levantado. Así. Se le marcaron mucho los puntos. A ver por qué a esta no. No sé. Pero sí le hice la orilla punto bajo. Pero aquí me quedaron muy marcados. Bueno, quién sabe. Y así quedaría la gorrita. Entonces ahora vamos a hacer, amigas, las orejas. Porque Godínez está más orejón que los que hemos hecho. Aquí ya tengo una. Ahora vamos a hacer la otra orejita. Hacemos una cadenita, 2 puntos bajos, y 2 puntos medios altos. Hacemos una cadena, cortamos, jalamos el del anillo y así es la orejita de Godínez. Entonces se las vamos a colocar
En la vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la 7, por un costado, aquí en dirección al bracito. En la vuelta 7 le colocamos sus orejitas para poder marcar el pelo. Amigas, ya supe por qué me había quedado medio gordito esta última vuelta, porque la había hecho al revés. El derecho tiene que quedar por el lado revés porque es el que volteamos. Y así ya quedó igual que la de Godínez. Entonces, amigas, ya le colocaron sus orejitas. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la 7 vamos a poner los ojitos. Y los vamos a hacer un poquito, la bolita negra, el iris, lo vamos a hacer un poquito más grande para que se vea más expresivo. Ahora vamos a marcar, calculamos dónde van a ser sus ojitos, aquí con el alfiler le calculamos, y para que le queden sus, parece marciano, amigas. Ay, qué pena, pero me dio risa. Con el plumón, como le hemos estado haciendo en los otros personajes, aquí vamos a hacer un piquito. Aquí hacemos otro. Este más para acá. Y hacemos otro para acá. Más o menos así. Y aquí nos bajamos. Y aquí todo alrededor es donde vamos a poner el pelo. También este plumón lo encuentran con azul albarado, amigas. Si así les gustan los piquitos o de otra forma, ustedes ahí ven que les queden bonitos. Y cuando se lo pongamos, eso es lo que se va a ver. Entonces, vamos a bordar hasta aquí. Dios. Y esto lo vamos a rellenar con hilaza en color café. Todo esto ya saben cómo, amigas, y pues a rellenar para que les quede de esta manera, ok. Ya luego vamos a bordar sus ojitos y todo para dejarlo terminado. Déjenme, antes de que luego ya terminamos y no ven lo último, les voy a enseñar que era toda mi intención ponerles a Blancanieves en el siguiente tutorial, pero por ahí se me enojaron algunas seguidoras. Yo les había prometido hacerles al Chapulín Colorado, entonces ya no va a seguir Blancanieves, ya va a ser el Chapulín Colorado. Después del Chapulín Colorado vamos a hacer a Blancanieves. A ver qué les parece, amigas, ojalá que les guste. Se me hizo muy bonita, la tejí con gancho de 1.25, más chiquita. Entonces, pues, queda más chiquita que los personajes que estamos haciendo. Queda de 8 centímetros. Estos quedan un poquito más grandes. Entonces, después del Chapulín Colorado, vamos a hacer a esta muñequita.
princesa Blancanieves. Ok, amigas. Amigas, ya que tengan todo el pelito marcado, vamos a ponerle silicón a la gorrita en toda la orilla. Se la vamos a colocar. De esta manera. Ahora, amigas, bordamos los ojitos. También eso ya lo saben hacer. Los ojitos, la nariz y ahorita les digo de la ceja y la boca. Amigas, como me quedó muy abajo el fleco, no se los hice los ojitos en la vuelta 7, porque no se le iba a ver su cejita, se la hice en la vuelta 6 y los hice más chiquitos. Entonces, con hilo de coser, no de bordar, sino de coser, vamos a hacer sus cejitas. Bajamos 3 puntos y bajamos 1. Igual acá, 1, 2, 3 y bajamos 1. Quiero ponerle 1, 2, 3. Ay, me equivoqué. Déjenme arreglarla, amigas. Le hice nada más 2 y son 3. Ahora aquí, con el mismo hilo delgadito, le hacemos una línea en el ojito. Le ponemos la nariz y una hilera abajo, ponemos en color blanco y ponemos de este mismo hilo para coser en color café. Aquí con el color café lo pasamos por arriba de lo blanco. Y que le hacemos aquí la curvita en la sonrisa y luego le vamos a poner una cosita chiquita aquí en color rojo del hilo delgadito. Y así, amigas, como queda el muñequito. Nunca me quedan igual. Les puse tantito silicón atrás de las orejitas para que no se le vieran tan levantadas. Aquí le puse también. Y nada más. Y así fue como quedó. Y le puse también relleno. No sé si les comenté. Un poco de relleno. Y así es, amigas, como queda Godínez. Y les iba a decir ya último personaje, pero no,
nos falta el chapulín colorado. Y espero que les haya gustado, amigas, y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien, cuídense mucho. Bye.